¿Qué quiere decir esto? Que hasta el año 2006 propiamente, y en los últimos 50 años en el país, entre el día que empezaba un sexenio y terminaba, se desarrollaban a lo largo y ancho del país 72 procesos electorales. Es decir, cada 3 meses había una elección en el país. ¿Por qué estaba así, hecho así este calendario? Porque al presidente de la República, durante la mayor parte del siglo pasado, y a los gobernadores, los designaba el presidente de la República en turno, porque el PRI era un partido hegemónico. Entonces el presidente de la República se tomaba su tiempo para revisar, para analizar quién iba a ser el candidato de su partido, y que en automático prácticamente se convertía ya en el gobernador del estado. Pero a partir del año 2000, que se da la alternancia en el poder, ya no se justificaba este calendario electoral tan continuo a lo largo de un sexenio, porque no permitía que las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados pudieran construir los acuerdos para sacar adelante al país, o las reformas que le permitieran dar al país viabilidad. Porque no se podían poner de acuerdo en la Cámara, porque estaban en el campo de batalla electoral, disputándose una gubernatura, disputándose congresos estatales y presidencias municipales. Para poder darle el tiempo necesario a las fuerzas políticas para construir los acuerdos, y además para ahorrar dinero, Convergencia propuso que se compactara el calendario electoral y que haya una sola elección por año. Es decir, en un solo día, en un solo mes, como ya ocurre a partir de las elecciones del año pasado, 2010-2011. Esto le va a permitir al país un ahorro de prácticamente 20 mil millones de pesos, que es lo que se tenía gastado, o lo que se gastaba cuando teníamos doble jornada electoral en varios estados de la República. Tú imagínate, hoy, con el clima que tenemos, con el estado inundado, la mayor parte del estado, en los meses de octubre y noviembre, ¿cómo sería posible realizar la elección de gobernador? Entonces, de una vez, en la misma fecha, elegimos gobernador, presidentes municipales, diputados locales, senadores, diputados federales y presidente de la República. Eso va a tener varias ventajas. La primera, el mismo proceso de campaña, se va a gastar menos dinero, y los partidos políticos aquí sí tendrán que ir con sus mejores cuadros, con sus mejores candidatos, porque en este caso al PRI se le acaba este esquema que le llamaban de la zanahoria perpetua, porque un candidato a diputado federal se soportaba su campaña sobre los 10 o 12 aspirantes a las presidencias municipales, y una vez que sacaban la elección en julio, en función del resultado que tenían, ya decían, bueno, ahora tal persona va a ser candidato a presidente municipal, y a los otros 9 ya no los tomaban en cuenta. Ahora ya no podrá hacerse eso, porque tendrán que salir las candidaturas y la elección al mismo tiempo. Así es que esto va a hacer que los partidos tengan que presentar a sus mejores cuadros, porque ya no tendrán que soportarse sobre el liderazgo de los proyectos políticos municipales. Y todavía nos falta avanzar más en esta materia. Yo celebro que en Tabasco ya tengamos en la misma fecha la jornada electoral del proceso federal y del proceso local. Ahora nos hace falta dar otro paso, que es el siguiente: que los estados de la República celebren un convenio con el Instituto Federal Electoral para que el IFE organice las elecciones, y así no tengamos un Instituto Estatal Electoral para organizar el proceso local y el IFE para organizar el federal, sino que el propio instituto organice todo, los mismos funcionarios de casilla, ya no tengamos que duplicar, y en una misma casilla estén las prácticamente 6 urnas. Y esto, si lo logramos dar este paso, en todo el país tendremos un ahorro por concepto de elecciones de más de 70 mil millones de pesos, que nos hacen mucha falta para construir obras de infraestructura y para mejorar la calidad de vida de la gente. En resumen, homologar significa acortar tiempos dedicados a las campañas políticas, porque se harán en un mismo plazo.
significa ahorro de recursos y significa darle tiempo a las fuerzas políticas para dialogar y para construir acuerdo en las cámaras. Por lo tanto, bienvenida a la homologación, y esto significa una vez más que la propuesta original de Convergencia de compactar los calendarios electorales era buena, y yo celebro que esto que propusimos y que muchos decían que no lo íbamos a poder lograr, hoy prácticamente sea una realidad en toda la República, porque el día que elijamos presidente de la República en el 2012, vamos a elegir a 10 gobernadores y vamos a elegir a los presidentes municipales y a los congresos locales de 15 entidades de la República.